Eugenia, dame ese teléfono y bájate a comer. Leí el libro, La célebre biografía, me dije, ¿es esto entonces lo que el autor llama una vida de hombre? ¿Escribirá alguien así mi vida una vez muerto yo? Como si algún hombre conociera realmente algo de mi vida, cuando de hecho a menudo yo mismo pienso que poco o nada sé de mi vida, salvo vagas nociones, débiles y difusas imágenes.